Muchas de las veces o la ciudadanía tiene esa percepción, ocurre el delito, ocurre el robo, porque la policía no trabaja, porque la policía no hace nada, porque a la policía no se le ve. Entonces, el hablar de seguridad directamente es responsabilidad, por así decirlo, de la Policía Nacional. Y son conceptos equivocados que tenemos como ciudadanía, porque no es solo responsabilidad de nosotros. La seguridad es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, de las autoridades, de muchas instituciones. Por ponerle ejemplos, ¿no? Acá nosotros tenemos mucho problema con la violencia intrafamiliar, pero cuando existe la denuncia de la violencia intrafamiliar, Fiscalía lo que hace, toma la versión y le da una protección a la víctima. Nos hace llegar la documentación y nosotros brindamos esa protección posterior a la agresión, para seguir evitando que esa víctima siga teniendo estos problemas. Pero la situación tiene que ir más allá de de simplemente darle esa protección a la víctima. O sea, hay que tratar de hacer algo contra el victimario. De pronto se me ocurre la fiscalía oficiar al Ministerio de Salud para que esa persona se presente a recibir algún tipo de tratamiento psicológico, o de pronto si está inducido en el tema del alcohol, tratarle de dar una ayuda al victimario. O la llamada a corregir esto, eso es Ministerio de Salud, para tratar de proteger no solo a la víctima, sino ayudar también al victimario. Le pongo otro de los ejemplos. Nosotros tenemos bastante llamadas de auxilio para retirar libadores de las calles. Aquí Girón se caracteriza por eso, porque de pronto no tiene lugares para que las personas vayan a un local, a un bar, a algún lugar, como hay en otros lugares, ¿no? Y la gente se dedica a libar o a beber o a consumir alcohol en las calles. Porque las personas que habitan ahí llaman y dicen, mire, están tomando al pie de mi casa, no puedo entrar, hay borrachos, me piden dinero para poder yo pasar, para poder salir, y es molestoso, en verdad. Entonces nosotros tenemos que acudir a hacerle retirar. Y hasta ahí llega el trabajo de nosotros, o sea, no podemos ir más allá de eso. No hay legislación. Entonces, se podría tomar otra acción por darle otro ejemplo, como municipio. Sacar alguna ordenanza municipal donde se emita una multa a la persona que ingiera bebidas alcohólicas en la vía pública. Entonces, es donde le va a doler a la persona que comete ese tipo de acción. Pero eso no podemos hacerlo nosotros como policía. Una ordenanza municipal con gente que trabaje en el municipio o personas que sean contratadas por el municipio, con el apoyo de nosotros, por último. Vamos a ver que usted está libando, hay una ordenanza municipal, usted no puede beber en la vía pública, le dan una citación, una multa económica y va a ver que vamos a reducir. De pronto ya las personas que no acaten esta disposición son ya las personas que están alcoholizadas. Son los alcohólicos. Muy aparte de eso, hemos visto ya casos muy relevantes a nivel nacional, acciones o procedimientos que han tomado policías y qué les ha repercutido a ellos en sus carreras. Entonces, de pronto esto limita un poco el accionar de muchos funcionarios policiales porque están con esa percepción de que si hago algo o me extralimito en tomar mi procedimiento, puedo tener algún tema legal yo como funcionario público. Y le escuchamos ya a la ministra del Interior el respaldo que daba al policía que tuvo el problema en el caso del asalto a la esposa en Quevedo. Entonces ya estamos observando un tipo de discurso que da el respaldo al policía, y eso es lo que necesitamos nosotros. O sea, no el ataque de la ciudadanía, no el ataque de nuestras autoridades, sino esa unión, esa cohesión para que esto pueda funcionar, ¿no? www.achiras.net.es, el portal de Girón.